Aquí desde cada una de nuestras casas te habla Yasmín Rodríguez, mujer valiente. Saludos si nos estás viendo en vivo y saludos a todas aquellas que nos verán en diferido, en grabado. Este evento poderoso es un evento bien importante por dos razones. Número uno, felicidades a todas en esta la Semana de la Mujer Trabajadora y nos estamos adelantando al Día Internacional que se celebra siempre los 8 de marzo, que es mañana, pero nosotras nos estamos adelantando con este evento poderoso. Y número dos, este es la primicia de un grupo de mujeres valientes que próximamente lanzaré y qué mejor que iniciar este grupo tan poderoso que se va a estar formando con estas mujeres poderosísimas, mujeres valientes, que presentarán sus historias y van a estar mencionando por qué ellas se consideran mujeres valientes. ¿Y sabes qué? A lo mejor tú no te consideras una mujer valiente, pero dentro de mi definición, todas, todas somos mujeres valientes. Así que una mujer valiente no es aquella que siempre está, ¿verdad? Como Superwoman. Las mujeres valientes también nos caemos, pero la grandeza de levantarnos nos hace aún más, más poderosa. Porque esas lecciones de vida son las que nos ayudan a alcanzar nuestros objetivos y nuestras metas. Así que vamos a comenzar escuchando estas historias fabulosas, poderosísimas, que probablemente te puedas identificar con alguna de ellas. Así que vamos con la primera mujer valiente, Zoraida Bejarano, nuestra primera mujer valiente que va a contar su historia y por qué ella se considera una mujer valiente. Adelante, Zoraida. Gracias, Yasmín. Buenas tardes a todos y a todos los que nos están viendo. Y aquí es muy, muy honrada de estar aquí con todas esas mujeres valientes. Gracias por la invitación. Bueno, mi nombre, como ya lo dijo Yasmín, Jessica, Zoraida Bejarano, perdón, Yasmín, Zoraida Bejarano, colombiana, vivo en los Estados Unidos con dos hijos. Y pues fue a raíz de eso, ¿no? Que yo un día decidí, pues buscar mis propios sueños, aunque no, siempre he dicho que ha sido a raíz de mis hijos, pero en realidad siempre he estado en busca de mis sueños desde joven, desde muchacha. Siempre he querido ir más allá, siempre he buscado la manera de crear mi propio destino, mi propio futuro. Y pues todo, entre eso, todo ese camino que he andado está el salir de mi país, ¿no? El buscar nuevos rumbos, el buscar cosas nuevas para hacer, desafíos, y todo eso ha llevado a que yo siempre esté dando un paso más adelante. ¿Se escuchan ruido? Que vean, son mis hijos ahí atrás. Y siempre estar más adelante, siempre en busca de lo que yo quiero, de lo que es para mí mi sueño. Y en el transcurso uno se va dando cuenta que siempre puede uno dar más, ¿no? Siempre uno puede estar más hacia adelante. Y pues el buscar nuevas oportunidades de negocio, el buscar estar con mi familia, porque una cosa que nos pasa a las mujeres es que no solamente queremos ser empresarias o mamás o lo que sea, sino que siempre queremos estar queremos ser todo al mismo tiempo, ¿no? Y tenemos, yo creo, que esa facilidad de ser, podemos ser mamás, esposas, empresarias, somos chef, somos de todo hacemos en nuestra vida. Y eso es el aporte que le damos a nuestra casa y ese es el aporte que queremos estar dando a todas las demás personas allá afuera, ¿no? Pero no me quiero extender, vamos por pedacitos. Este es más o menos como la introducción mía de quién soy, qué hago. Y pues, gracias por la invitación. Gracias, Zoraida. Como ustedes pueden ver, cada uno. Gracias, Zoraida. Como pueden ver y escuchar, cada una de nosotras tenemos algo en común. Hemos tomado las riendas de nuestras vidas y todas somos mujeres emprendedoras y queriendo alcanzar nuestras metas, nuestros sueños. Tenemos un objetivo en común. Así que gracias, Zoraida. Y ahorita nos vas a contar
¿Por qué te consideras una mujer valiente? Pero vamos a escuchar a Nancy Ovalle también desde Estados Unidos, todas latinoamericanas, caribeñas, teniendo presencia en el Internet. Nancy, adelante, cuéntanos tu historia. Hola, ¿qué tal, Yasmín? Bueno, la verdad es que es un placer estar aquí con todas. La verdad es que admiro a cada una de las mujeres valientes que están aquí. Me han ayudado mucho en mi emprendimiento también. Pero bueno, te voy a contar mi historia. Yo soy de Guatemala, ahora vivo en los Estados Unidos. Y bueno, siempre con aquel deseo de hacer algo más. Yo me casé ya hace 8 años y dejé de emprender, dejé mis estudios, pero siempre había algo que me decía que necesitaba hacer algo más por mí. Yo creo que toda mujer, toda persona quiere emprender, como decía Zoraida. Todas queremos salir adelante, tenemos esos sueños y yo los tenía, pero no sabía que estaban allí. Así que empecé un día a buscar cosas en internet solo para saber cómo yo algún día en mi mente, ¿no? En ese entonces, el año pasado, era como algún día hacer algo, ¿no? Mis hijos están pequeños, la más pequeña tiene 2 años, luego el otro 4 y el otro 6. Y me di cuenta que yo podía hacer algo desde mi casa. Me di cuenta que no necesitaba salir de mi casa y dejar a mi familia para poder cumplir mis sueños. Entonces, esta fue una gran base de que yo dije, lo puedo hacer desde mi casa. Otras mujeres lo están haciendo desde su casa, están teniendo éxito, lo puedo hacer yo también. Así que créeme que vi solo un par de videos y tomé la decisión. Busqué a alguien que me ayudara. Y en ese mismo momento que hablé con esa persona, tomé la decisión y empecé a emprender.